La semana pasada recurro a la memoria del señor Leo Margo, no recuerdo bien qué día se habló de esta situación y ahí yo recogí el guante, fui a ver si estaba el otro guante en el altillo y lo encontré. Se habló de la Copa Ciudad de Buenos Aires, año 2001, un año también hablando de éxodo de jugadores, un año también que se recuerda como feíto, ¿no? No había pasado, cuando se dio esta Copa todavía no había pasado lo de don Fernando de la Rúa, pero se jugó este partido, que bueno, no es de buena calidad, televisación de TIC Sport en ese momento, es la Copa Ciudad de Buenos Aires 2001 jugada en la Bombonerita. ¿Qué tenemos de un lado? Estudiantes de Olavarría, el que venía de ser bicampeón de la Liga, Liga Sudamericana y Panamericano de Clubes, no con todo el roster completo, pero con ese señor, con Paolo Quinteros, un joven. Paolo Quinteros jugando en ese partido del otro lado, el Real de Madrid, el que venía de jugar en Europa, que había perdido la final ante Barcelona en la temporada anterior, y los otros dos equipos que conformaban ese cuadrangular eran Atenas de Córdoba y Boca Juniors. Este es el partido que jugaron por la semifinal, Real Madrid y Estudiantes de Olavarría. Como dato estadístico, 89-81 fue la victoria del Real Madrid. Por el lado del Real Madrid, Alberto Herreros, 15 puntos, Alberto Angulo, 25 puntos también. Del lado de Estudiantes de Olavarría, lo más importante, Ruiz Moreno con 11, el Chila Macrey con 10, Diego Cela con 10 puntos en ese equipo de Estudiantes de Olavarría, Cepo Ginóbili con 7, un joven Fede Marín y un joven también Diego Logripo, pero nos quedamos con este partido de ese señor que define de mano izquierda, que definió de mano izquierda, de mano derecha, de triple, de doble, de todos lados, porque convirtió 41 puntos Pablo Quinteros en ese partido. El Real Madrid lo sufrió, porque creo que fuiste vos, Borzo, ¿no? El que subió el videito contra el jugando para el Zaragoza en la semana. En realidad de ACB, sí, pero sí. Así es, un karma para el Real Madrid del señor Pablo Quinteros con cualquiera de sus camisetas, más allá de que esto era una copa amistosa, pero bueno, de todo hizo Pablo Quinteros en ese partido. Y una particularidad también de este partido. ¿Quién era el técnico? A ver, recurro a su memoria. ¿Quién era el técnico de Estudiantes de Olavarría en ese momento? ¿Y ya era Hernán Laquinestra o no? No. ¿Sergio Santos? Sergio Santos. ¿Quién era el técnico del Real Madrid? En ese momento era Obradovic. Sergio Scariolo. Escariolo. En ese partido del 2001 ya empezaban a con ese duelo. Escariolo Hernández, que bueno, lamentablemente muchas veces tuvo como exitoso al entrenador italiano de España, ¿no? Pero para recordar también esos momentos, de hecho, con ese triple termina el tercer cuarto y Estudiantes de Olavarría se va arriba 64-62, finalizado el tercer cuarto. Bueno, después lo dio vuelta el Real Madrid con un tremendo Alberto Angulo y se quedó con esa semifinal. En la otra semifinal, Atenas de Córdoba le ganó 121-108 a Boca Juniors. Ahí precisamente lo vemos a un joven con pelo, Sergio Hernández. En aquel equipo de Atenas de Córdoba, Joe Boom, 50 puntos. JJ Evans, 36. Metieron entre los dos 86 puntos de los 121 de Atenas. El tercer puesto después, Estudiantes le gana a Boca 81-69 con 20 puntos de Paolo Quinteros también en aquel partido por el tercer puesto. Y en la final jugó el Real Madrid contra Atenas. 91-84 fue la victoria del Madrid, con 22 de Angulo, con 33 de Boone para el equipo de Atenas. Y en ese partido lo expulsan a Dusan Vujčević, al base del Real Madrid, y a Marcelo Milanesio, para no estar tan acorde con el momento. Un par de empujones de los dos y después un codazo de juego del Real Madrid, finalmente se fueron expulsados los dos, así que el Real Madrid se quedó con aquella copa. Ahí lo vemos a Fede Marín, linda, joven. Cara joven, sí. Claro. Así que bueno, ese fue mi altillo, recordando un poco aquella copa que lo tuvo el Real Madrid. Después se fueron a jugar también un cuadrangular a Córdoba, donde también jugaron los cuatro, pero bueno, era el equipo del momento en la Argentina, con ese Estudiantes de Olavarría que había ganado todo. Y se había quedado sin el campeonato sudamericano de clubes en ese momento. También se jugó la Liga Sudamericana, la ganó. Pero tremendo lo de Pablo Quinteros, que en un desmembrado Estudiantes de Olavarría, que no quedaba mucho de ese bicampeonato, él terminó tomando el rol y vaya que después fue importante. De hecho, 2001 estamos hablando, en el 2020 todavía seguimos
disfrutando del gran Pablo Quinteros. Así que ese fue mi altillo en la bombonerita, en aquella Copa Ciudad de Buenos Aires 2000. Ahora, ponete a pensar, sí. Fede, dijiste Atenas a Boca le ganó 122 a 105, creo que dijiste una cosa por el estilo. 121 a 108. Bueno, y el tercer y cuarto puesto, 80 a 60 y pico. Se lo gastaron todo. Se gastaron todo en el partido de la semi. ¿Qué pasó? Claro, y bueno, la final también, 91-84. Más allá de que eran goleos altos, que seguramente al ser partidos amistosos no mostraban todos los sí, aspectos obviamente. Defensivos, pero sí. No, fue sorprendente. Y déjame, para cerrar mi altillo, agradecer a Nico Trapani, agradecer también a Fabián Casanela, periodistas de... Bueno, Nico, conocido de nosotros, Fabián. Colega de la radio. Claro, colega también de Olavarría, Nico, colega de la radio. Y bueno, básicamente esto va dedicado al señor Emiliano Hidalgo, que debe estar llorando a moco tendido, ¿no? Está aplaudiendo, está aplaudiendo mirando la pantalla en este momento. Está parado en el medio del comedor de la casa, ahí donde tiene la pared roja, aplaudiendo el televisor, el monitor, donde sea. Sí, ¿cómo? Porque son esos pocos momentos donde aplaudís una derrota. Ves a tu equipo jugando contra el Real Madrid, a Pablo Quintero metiendo 41. ¿Qué te parece? Es euforia pura. Aplaudiendo como si fuera una foca de mundo marino.